Bueno, vamos a ver cómo podemos usar un cuaderno que ya tengo grabado en mi pendrive dentro de la plataforma, eh, en este caso online. Pues es simplemente hacer un upload. Cuando hago el upload, cojo mi, mi documento y lo puedo subir. Lo tengo aquí listo y lo puedo abrir.